se siente orgulloso? Un momentito, Botello. De ser dominicano, déjalo tranquilo, Botello, presidente. Un momentito, Botello. Déjese prudente, tranquilo. Un momento, jóvenes. Yo quisiera que prestáramos atención. Estamos leyendo el informe que fusiona 6 proyectos de 6 legisladores, incluido uno que ya no está aquí, que hasta nos estamos encargando nosotros que lo que se haya depositado, nosotros también recogerlo. De manera que prestemos atención, compañeros. Pueden hacer las conversaciones bilaterales, pero que su intensidad de voz no contravenga ni se convierta en interferente con las ondas que se emiten a través de estos micrófonos. Adelante, Botella. Sin embargo, presidente, el que hable en este momento solemne después de mí, si habla para mí es un burro. Si habla después de mí y entorpece esta intervención, es un burro. Y tú que estás hablando para mí es un burro impertinente y imprudente. Falta de solemnidad. Ojalá y Manuel Díaz, es imprudente, se siente. Gustavo. Imprudente, Manuel Díaz, eso es lo que tú eres, un imprudente. Y tú un imprudente. Y tú un imprudente. Y tú otro loco viejo. Loco, loco viejo. Y tú un ladrón. Y tú un ladrón. Ladrón. Y tú un ladrón. Ladrón. Pero no soy ladrón. Pero no soy ladrón. Manuel. Yo te estoy llamando al orden, Manuel. 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 Te estoy llamando al orden, Manuel. Manuel, te estoy llamando al orden yo. Te estoy llamando al orden. Te estoy llamando al orden. Te llamo al orden. Te llamo al orden yo. Te estoy llamando al orden yo. Te estoy llamando al orden ahora, yo a ti. Siga, Botello. Sigue, Botello. Gracias por estar a partir de este momento aquí en su programa La Cosa Como Es. Para una servidora, Edith Febles, siempre es un gusto acompañarles. Ahí veíamos a Pedro Botello, diputado por el Partido Reformista de La Romana, que ya ha hecho líos en otras ocasiones y que se refería a un diputado de Villa Altagracia, Manuel Díaz, a quien le increpaba y le llegó a llamar ladrón. Esa es una perspectiva de lo que estaba ocurriendo. Yo quiero que ustedes vean una perspectiva genérica, porque ahí en ese momento las cámaras están enfocadas en Botello o en el presidente de la Cámara de Diputados. Pero para que tengan una idea de lo que ocurría en todo ese entorno, yo he editado un video que le pido al director poner y que le he llamado Reperpero. Utilizando palabras como vergüenza, bochorno, un tollo. He preguntado a través de mis redes sociales, le ponía la pregunta, ¿qué nivel? Nivel cero, me decía Carolina Santana. La gente está opinando, le pido que opine, está ahí ya, hecha la pregunta para compartirles mañana todas las respuestas. Por supuesto, esto ocurre en la Cámara de Diputados de nuestra República Dominicana. ¿Qué modelo? Hoy recibía yo un lío parecido donde hasta cuchillos sacaron en una escuela primaria. ¿Pero qué le puede pedir usted a los niños de nuestras escuelas primarias
niñas, niños. Si a fin de cuentas, este es el ejemplo que están dando los miembros de la Cámara de Diputados de República Dominicana. Vaya usted a ver el nivel. Pero además, mientras estaba hablando y permaneció hablando Pedro Botello, cosa que no voy a poner íntegra porque no vale la pena escuchar todo eso, pero el movimiento de los diputados de un lado a otro, o sea, en ningún momento se sostenían ahí pendientes de lo que se estaba debatiendo y que suele ser una característica dentro de la Cámara de Diputados en el país. Pero bueno, esa es harina para otro día. Hoy vamos a compartir, hace el lunes tuve aquí un programa donde enfocábamos un poco en la vida de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, hecho santo el día antes, el domingo, en una ceremonia encabezada por el Papa Francisco, por supuesto. Romero, les comenté, estuvo en República Dominicana. ¿A qué vino Romero a República Dominicana? ¿Qué dijo? La única entrevista que concedió la tenemos, y tenemos a su anfitrión, el sacerdote Darío Taveras, misionero del Sagrado Corazón. Así que con el padre Darío Taveras estaré conversando tras la pausa sobre ese paso de Romero por aquí, y posteriormente tendremos, como ayer era el Día Mundial de la Alimentación, a Guadalupe Valdés. Hablamos de la idea de que en este país exista hambre cero. ¿Hay hambre cero en República Dominicana o alcanzaremos esa meta? Son las preguntas, entre otras, que tendremos con Guadalupe Valdés, quien es embajadora designada de la FAO para el área del Caribe. Vamos a la pausa y estamos regresando de una vez. Bienvenidos, bienvenidas, esta es La Cosa.